hablar un mensaje de varios oficiales retirados y varias familias. Diga al doctor José, dime usted que no lo representa ni él ni su familia. Muéstrame en privado los mensajes. No, se lo voy a mostrar, porque muchos militares no están de acuerdo que tú y tu padre lo representen, porque deshonran las fuerzas militares. Entonces, cuando tú hablas de eso, hay gente que le duele, porque lo que hicieron no es lo que otra gente hace, sino se sienten representados. No quieres que tú seas la voz y no eres la voz. Que nosotros no aprovechemos eso para atacarte y eres diferente. Pero te quiero decir, quiero que te pongas primero en lugar de que tú no representas a todos. Y no lo representas por los mismos actos de que tienes víctimas. Escúchame, tienen víctimas, ¿sí? Y porque tu papá salió mal de las fuerzas militares. Y esa gente no quiere verse representado en eso, porque no son eso. Y me acaban de decir, no nos comportamos como delincuentes. Y lo segundo, Jaimito, en este gobierno se han muerto menos militares que en el gobierno tuyo en los mismos meses. No quiero que digas mentiras. Se ha protegido la vida de la fuerza pública. No seas mentiroso. No vengas a ganar adeptos con mentiras. No utilices la vida. Escúchame. Alejandro. No, escúchame. José Jaime, déjelo no hablar. No utilices la vida y la muerte de los soldados para tú hacer política, ser atrevido y descarado. Respeta a la gente y la vida de la gente. Tú ni siquiera portaste ese uniforme y vienes a hablar porque tu papá, que fue militar, además salió mal, salió fuerzas militares y la gente no se ve representado. Tienen víctimas, hermano, víctimas también tienen razón de ser. Tu actitud es violenta, es grosera, escúchame, y mentirosa. Es mentirosa. Acá, menos, claro, y llevamos más familias si querés, donde dicen que bueno, llevémoslas el 26 de abril, te reto. Voy a dejar que te hagas tu debate. No, no me retes, en el debate lo vemos. Porque hasta ahora, digamos, lo que has dicho es... Llévalas. Déjame terminar. Llévalas, pero es que acepta alguna cosa. No, está bien, yo llevo el debate cuando usted quiera. Los debates con usted, hay que decirle que además se los he ganado. Entonces, digamos, no me asusto con debatir con usted. Uy, que eso no tiene mentiras para decir. Ay, José, eso no dices mentiras. En este gobierno hay 130% menos de muertes de las fuerzas militares. Quiero que eso lo tengas claro. Más incautación en el mismo periodo que el gobierno de Duque. Quiero que eso lo tengas claro. Más destrucción de laboratorios y de instrumentos para la cocaína que en el gobierno de ustedes. Hoy, ustedes celebran, usted se levanta todos los días y amiguitos suyos celebrando cuando matan a un militar o cuando lo secuestran para tener un discurso contra Petro.